Sí. Todo bien. Salió perfecto. Sí. Para. ¿Qué? No. No puede ser. ¿Quién se lleva tu tiempo? ¿Quién dice la verdad? No. ¿Quién sabe ¿Qué? tu nombre? Espero, yo te voy a encontrar. No te vas a librar de mí tan fácil. No se callará mi voz ahora. No servís. Hoy es el día para reaparecer. Voy a verte los ojos. Pensé que nunca más te iba a ver. Te extrañé mucho. No puedo creer. ¿No podés creer que estoy vivo? Sí, pero... ¿qué pasó? Es largo de contar, en este último tiempo no te estuve contando las cosas que de verdad estaban pasando. ¿Te acordás del incendio de abril en mi casa? Bueno, ese incendio fue provocado. ¿Cómo que provocado? Si sí, alguien está detrás de todo esto. Ya venía recibiendo amenazas, Gonzalo se puso paranoico. Yo no le daba mucha bolilla, pero después de eso, comencé a tener miedo, y Gonzalo directamente desapareció. ¿Cómo que desapareció? No entiendo nada. Mirá, es así. Un día volví del trabajo, y no estaba Gonzalo en casa. No volvió nunca más ese día. ¿Te acuerdas que te llamé para preguntarte, y nadie sabía nada de dónde estaba? No hice la denuncia porque me di cuenta que nadie me daba bola. Empecé yo a buscarlo solo por mi parte. ¿Pero quién puede estar detrás de todo esto? Para eso te busqué. Soy la única persona en la que puedo confiar. ¿Pero por qué apareces recién ahora? Necesitaba estar solo, pensar mi estrategia, pero ahora ya estoy listo para dar pelea. Necesito de vos. Me tenés que ayudar a encontrar a Gonzalo.
estaba muerto. ¿Qué cuerpo viste? ¿Pero qué te pasa? Si yo mismo vi el cuerpo al costado de la fruta. ¿Pero qué cuerpo hablás, boludo? Si vengo a hablar con él. Pero... ¿cómo? Si yo organizé ese puto accidente y vi cuando la persona te tiraba el cuerpo. Habrá visto a otro. ¿Querés que lo intentemos de nuevo? No, me voy a encargar de él y de vos. Thank you.